Hola a todos, sean bienvenidos a, entre comillas, una nueva guía. Esta ocasión se llama Resident Evil Director Scoot, pero esta va a ser la de Jill en original. Creo que la otra también la subí en original. Creo. Si no, igual me gusta el original. O sea, tengo más o menos nociones. Chris ya la hicimos. Jill, de los Stars, por otra parte, no lo hemos hecho. Francamente, yo no me acuerdo de mucho. Me acuerdo más que toda la primera parte donde Barry era nuestro... ¿Qué le pasó al juego? Era nuestro mejor amigo y todo eso. Y yo me voy a quedar leyendo los subtítulos de aquí. Bosque de Raccoon City. Es la versión en español, por cierto, si es que... Es la introducción que no vimos en la otra cosa. El equipo Alpha está sobrevolando la zona forestal situada en el noreste de Raccoon City, donde estamos buscando al helicóptero de nuestro equipo Bravo. En el transcurso de nuestro no sé qué mierdas. Han dado casos misteriosos de asesinatos en Raccoon City. Hay informes extraños, ataques a familias por grupos de 10 personas. Aparentemente las víctimas han sido devoradas. El equipo Bravo fue al escondite del grupo, pero desapareció. Mira, Chris. Sí, ese fin parece más que todo... Noob, ¿no? Pues como en... hecho por novatos. De hecho, el creador de este juego dijo que se les había acabado el presupuesto. Y este motivo ayudó a, que quisieran hacer el remake, por si no lo sabían. Y el remake... El intro del remake sí nos hizo decir... Se violaron a Forest, en este a duras penas se ve algo. Y en algunos otros países lo censuraron bastante, así es que entonces fue como que el peor fin jamás creado. Hey, come here. Creo que la mano de Edward, no, el piloto del avión. Es que si supiera más o menos la trama de Resident Evil 1 sería más fácil. Del 0 digo. Y él usa metralleta, no escopeta. Forrest, no, Forrest no. Se me escapa el nombre de este maldito tipejo. Joseph, gracias Jill por recordarme. Joseph Frost. Que ha vuelto una mierda. Y posiblemente pronto se convierta... Esa parte seguramente es la que peor quedó. O sea, ellos deberían estar corriendo y hueputeando el helicóptero y se quedan todos quietos como que... Que vale pija la vida. O sea, esa parte sí quedó súper mal. Oh, fuck me. Me quedé dar cuenta de que se desarmó la teoría que yo tenía. Al carajo, el final real no está en el juego igual. Jill Valentine. ¿Tienes 23 años? Bueno, él sí sabía que era más o menos viejo porque él tiene familia. De hecho, su hija aparece en Resident Evil Revelation 2 y va a aparecer en esa también. Rebecca, 18, ya era la más joven del equipo. Ok, yo no pensé que Albert fuera tan viejo. De hecho, pensé que Albert tenía por ahí unos 28. Tenía 10 más de los que yo esperaba. Se refugiaron dentro de la mansión, donde creían estar a salvo. ¿Esto no les deja un déjà vu? Por el momento. Puntos suspensivos. ¿Qué es este lugar? Vaya, menuda mansión. Capitán Wesker, ¿dónde está Chris? Espera, no abras esa puerta. Pero Chris... Un disparo, genio.
Sí, claro, huevotas. Él se los adelantó tanto, sí. Como quien. Solamente a Jill se le ocurre comerse ese puto cuento. Y Barry, porque trabaja con este sopendejo de aquí. Stay alert. Barry en este juego se nos vuelve un gran compañero. De hecho, creo que la forma de salvarlo, ahora que me acuerdo, es que cuando uno caía en un hueco, no me acuerdo cómo, cuando chas caía yo en el hueco. Esperábamos a que Barry nos trajera la cuerda. Si seguíamos más adelante, Barry moría. Si esperábamos, Barry iba a sobrevivir. What? ¿Qué es esto? Salsa de tomate. No, Barry, no es sangre, es salsa de tomate, te lo juro. Es un comedor. Tiene que ser salsa de tomate. No descuida, además que es la de Kenneth. De hecho, ahora que me acuerdo, me encanta más la versión del remake, porque muestra las cinemáticas de cómo murieron ellos. La de Joseph fue un poco traumática. Espérate, tengo una pistola, ¿no? Un cuchillo, para que me den un puto cuchillo. Esa cinemática no la habíamos visto tampoco. ¡Ah! ¡Joseph! Ha muerto. Uy, esta vez sin matar al zombie. Porque número uno no me voy a quedar toda la vida. Nada tipo. Y número dos, esta cinemática. Barry. ¿Qué es eso? ¡Cuidado! ¡Es un monstruo! Yo me encargo de esto. El maldito tipo maneja un puto revólver y con tres tiros no lo mató. Un zombie genio, es un puto zombie. Kenneth está muerto. Puede que por esta criatura. De todos modos, vamos a informar a Wesker de esto. Kenneth era un científico, me parece que era un científico. Lástima. Ha muerto. Wesker. Help me look for him, Jill. Ayúdame para encontrarlo. Ok, no salgamos del vestíbulo. Si tú vas a buscarlo, supongo. Él lo está buscando por el frente, supongo que yo puedo buscarlo por acá. ¿Has encontrado algo, Jill? ¿De qué va esto? No consigo entenderlo. Yo tampoco. Y ahora es Wesker, va y desaparece. No entiendo lo que está pasando. Vamos a buscarlo por separado. Necesito otro vistazo al dining room. Yo sé que Jill aceptó esa suposición porque estaba más que todo pasmada por el susto anterior, pero por favor, Jill, estuviste allí. Si el pendejo de Albert hubiera pasado por ahí, te hubiera dado cuenta. Ah, ganzúas. Me perdí parte de la trama. Gracias. Por estar. Oye, si pasa algo, nos reuniremos en este vestíbulo. Yo no pienso desaparecer. Que siempre que otro personaje va. Con ella no cogíamos llaves, sino que era ganzúa. Sí, yo tengo toda esta mierda. Tengo todos los archivos. Y creo que todos los mapas, sí. A ver. Dijeron que únicamente el piso de abajo.
Solamente hay dos puertas que yo me acuerdo del piso de abajo y los vamos a revisar en este video. Ah, ya, escoger el mapa. Oh, no recordaba esa puerta ahí. Ya debo estar un poquitico acostumbrado a hacer esta clase de cosas, creo. De correr objetos. Creo que había que correrlo más. No, así estaba bien. Listo. Vamos a checar nuestro mapa. Ay, me cago en la leche. Esta mansión es inmensa. Espérate, ¿qué? No entendí algo. Ajá. ¿Cómo se accede? No se puede ver el cursor. Bueno, no importa. Ok, estoy viendo una guía para guiarme de cómo hacer las cosas. Se entra por esta puerta y nos van a perseguir unos perros viola. ¿Por qué siempre en esta parte? Cago en mi muerte, cago en tus muertos, cago en todo el mundo. Entramos por la puerta. Ah, este lugar siempre va a ser mi favorito. Bueno, de hecho no. Pero la mansión me gusta más que los jardines. Voy a entrar por esta puerta. Donde vamos a conocer la frase más mítica de Barry. De Barry Burton, pues no exactamente ya. ¿Por qué la puerta viene? Me imagino que como aquí hay otra perspectiva, por esta han entrado. Algo así, supongo. ¡Ah, mierda! ¡Ahora sí! Entras a la puerta que era. Les dije, este suripasta de cuarta tiene incluso un spray. Tiene una pistola y tiene dos espacios más. Cosa que Chris no tenía. O sea, tenía un puto cuchillo y dos espacios menos. El machismo por el culo, ¿eh? ¿Recuerdan que yo les dije que en la guía de Chris que uno tenía que colocar una escopeta vieja para que aquí desactivase la trampa? Bueno, aquí no nos hace falta porque nos van a rescatar. Con fuerza bruta, caballeros, con fuerza bruta. Me cago en la puta madre. Está cerrada. Nos intentamos devolver. Está cerrada. Help me, please. Mejor me hago eso porque se traba esto. Cuando lleguemos a la cinemática. Hey, ¿qué está pasando aquí? Jill, ¿eres tú? ¿Qué pasa ahí? Barry, ayúdame, la puerta no abre. ¡Rápido! Apártate de la puerta, Jill. Voy a echarla abajo. Rápido, sí. Corre. Cinemática para eso, me de estas. Oh, Barry. Ha faltado poco. Casi te conviertes en un sándwich de Jill. Ya te digo, Barry, gracias por salvarme la vida. Pero Barry, ¿no dijiste que ibas a investigar dentro del comedor? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Quería comprobar una cosa. Bueno, vamos a seguir buscando una cosa. El capitán y a Chris, ¿de acuerdo? Thank you, Barry. Yeah. Sospechoso, ¿no? Un poquito sospechoso. Pararemos aquí en nuestro capítulo de hoy. Si les ha gustado este video, cosa que ojalá espero, denle pulgar arriba, comenten, suscríbanse y compártanlo. Hasta la próxima.